A Jorge le encantaba ver a su amigo Bill repartir el periódico. Tratándose de entregar periódicos... ¡En el blanco! Bill jamás fallaba su blanco. Y Bill jamás faltaba a un día de reparto. 364 días de reparto perfecto. ¿Sabes qué significa? Si entrego todos mis periódicos a tiempo mañana, ganaré la valija de oro. Sí, la valija de oro solo se le da lo mejor de lo mejor. Y yo planeo ser el mejor. Otro día perfecto y esa valija será mía. Pero el día siguiente no era perfecto. Era pésimo. ¿Cómo se movería Bill en su bicicleta con tanta nieve? Parecía que no muy bien. Esa es la actitud, Jorge. ¿Acaso Pecas McFadden, el siempre ganador de la valija de oro, claudicó por la nevada del 79? No, él no lo hizo. Si Pecas no claudicó, yo no lo haré. Ahora empuja, citadino, empuja. Si no puedo ni hacer mi primera entrega, ¿cómo voy a terminar mi ruta a tiempo? ¡Bill! Si no repartes tus periódicos, ¿me puedes pasear en la nieve? Las bicicletas no avanzaban en la nieve. Pero esa cosa sí. Nunca había usado un tobogán, pero funciona bien. Gracias por sugerirlo, Jorge. Aunque después tengamos que tirar de él. Pero eso no importa si hacemos buen tiempo de bajada. ¡Oh! ¡Wahú! ¡Wahú! Solo faltan dos periódicos. ¡Valija de oro! ¡Ahí vamos! Solo que... ya no podían avanzar. Ya no había inclinación. Bueno, Jorge, terreno plano. Pero ya casi terminamos. Es hora de tirar del tobogán. No sabía que era tan difícil cuando dije tirar. Por suerte, eso era fácil. ¿Listo para colgar la vela? Es otra expresión náutica. ¡Perfecto! ¡Aquí tiene, señor Thorston! Son 4:45. Nos falta una entrega, pero no lograremos rodear el lago hasta la calle del molino antes de las 5. Citadino. Es una verdadera belleza. Sin ti no lo hubiera logrado, socio. Jorge estaba seguro. Tratándose de repartir periódicos, navegar era muy fácil con Bill. Aquí, chicos, en la Antártida.
Nuestro objetivo es observar y registrar el comportamiento de las aves marinas de esta región. Hay que fotografiar a los pingüinos. ¿Ven a esta familia de pingüinos barbijos? Reciben su nombre por esta marca que tienen en la cabeza. No los vimos en la última expedición y me preocupan. Necesito que los encuentren. Su equipo consta de una cámara de video a prueba de agua. De unos radiocomunicadores de corta distancia. Muy bien. Y la fotografía de un pingüino barbijo que les ayudará a identificarlos. ¡Yo iré al lugar donde anidan los pingüinos emperador! ¿Nos veremos en este punto a las 9 de la mañana? ¡Sí! Recuerden, si se pierden, guíense por la torre de la estación para encontrar el camino. ¡No se preocupe! Si nos perdemos, siempre habrá un iglú donde dormir. ¡Claro que no! ¡Los iglús son del Ártico, no de la Antártida! ¡Oh! ¿Es cierto? Bien, pero no te alejes mucho. Si ves pingüinos, avísame por el radiomicrófono. ¡Así! ¡Hoy será un gran día! Se oye cerca. Parece que del otro lado de la nieve. Jorge había encontrado un pingüino barbijo. Estaba tan emocionado que olvidó hablarle al hombre del sombrero amarillo. También olvidó ver por dónde iba. La cámara era prueba de agua. Pero ojalá que no se moviera de ahí. ¡Hola! Solo me guié por tus huellas. ¡Esa foca tiene la cámara! ¡Hay que quitársela! ¡Foca, foca! ¡Detente! ¡Ven! ¡Ay, no! ¿Y ahora cómo regresaremos? No podemos navegar un trozo de hielo. ¡Vaya! ¡Una ballena jorobada! ¡Hay que resguardarnos de la ventisca! ¡En esa cueva! Ahora hay que esperar a que pase la tormenta. ¡Guau! ¡Los pingüinos barbijos! ¡Los encontramos! ¡La cámara! Ahora que Jorge tenía la cámara, podía sacar las fotografías de la profesora Wiseman. Cuando empezó el invierno, todo afuera se veía diferente. Los días eran cortos, el césped café y los árboles sin hojas. Jorge, ponte tu chaqueta. Hay sol, pero afuera hace mucho frío. Jorge tenía juguetes para el verano y para la nieve, pero no había juguetes solo para el frío. Ni siquiera aves que ver.
había ganado. Se estaba divirtiendo como si el invierno no existiera. La burbuja se congeló. Eso sí que era interesante. Pero eso no era lo que Jorge quería. Sabía que su delfín no se congelaría. Podía jugar con él cuando quisiera. Bebe, esto te calentará. Jorge pensaba en dos cosas. ¿Hola? En el delicioso chocolate. Y que se estaba dando por vencido. ¿Cómo puede un mono divertirse cuando todas sus cosas se congelan? En ese momento supo exactamente cómo. Su plan había funcionado. Tenía un juego de bolos de hielo. Por fin se estaba divirtiendo. Luego, Saltarina hizo algo inesperado. Al principio, Jorge pensó que las ardillas odiaban los bolos. Pero Saltarina solo quería las nueces congeladas. Jorge y Saltarina jugaron hockey de nueces hasta la puesta del sol. Luego se preparó para el día siguiente. Algo líquido. Tanto trabajo para inventar cosas divertidas y todo para nada. El invierno era como una montaña rusa de sorpresas. ¿Tan pronto empezó? Dijeron que hoy caerá una tonelada de nieve. Bueno, por suerte compré una pala. Tal vez inventar no había sido en vano. Le ayudó a superar la aburrición del invierno hasta la primera nevada. Jorge, se está metiendo la nieve. Sí, el invierno es una montaña rusa. Y los monos aman las montañas rusas. Bien. Estoy cansado, Jorge. Oye, juega en lo que preparo chocolate caliente. Creo que todavía queda para hacer dos tazas. Jugar en la nieve y luego una taza de chocolate caliente, este iba a ser un día perfecto. Oh.
Ahí estaba toda esa nieve ansiosa de que jugara con ella. Pero era demasiado profunda para Jorge. ¡Hola, Jorge! Seguramente un citadino nunca ha visto unos esquís. Es la forma más divertida de desplazarse en la nieve. Tengo unos viejos esquís que puedo prestarte. ¿Quieres acompañarme? Era divertido. Jorge estaba esquiando como... esquiaría un mono. Jorge tenía una gran vista desde aquí. Podía ver las casas y las granjas. Y ahí estaba su casa. En eso pensó que ya tenía que regresar a casa porque el hombre estaba preparando el chocolate. Y nadie puede resistirse al poder del chocolate. Ni siquiera el hombre del sombrero amarillo. No sé qué puede ser eso. Iré a ver de qué se trata, Jorge. Espérame aquí. ¡Hey, Jorge! ¡Acá estoy! No encontré lo que hacía ese ruido. Me voy a mi casa. ¡Diviértete! Al menos era de bajada desde aquí. Estaría en su casa en segundos. ¡Estuviste increíble! No había forma de que Jorge regresara a casa sin esquís. Creo que le gustan nuestros zapatos. Y creo que quiere que se los prestemos para llegar a esa casa. Seguramente ahí vive. Le daré los míos. ¿Y cómo llegarás a casa? No puedes caminar en la nieve sin ellos. Llevémoslo en nuestro trineo. No, ya se nos hizo tarde y mamá se preocupará. No podemos dejarlo aquí. ¿Qué tal si primero llegamos a casa y luego le prestamos al mono los zapatos? ¡Vivimos del otro lado de la colina! ¡Todos a bordo! ¡Adiós! ¡Adiós, mono! Ahora ya sabía lo que hacía ese ruido. Un cerdo perdido y friolento. Se escapó anoche antes de la nevada. Nunca en su vida había visto la nieve. Debió haberse sentido muy intrigado. Gracias, Jorge. Esquiar, deslizarse, salvar a un cerdo. ¿Chocolate caliente? Era el día perfecto para un mono. Sí. Quiero una medalla del campamento de invierno. Y para eso debo hacer un iglú y dormir en él toda la noche. ¿Ves? Damos forma a los bloques y los colocamos en redondo hasta dejar un pequeño agujero en el centro. Y lo tapamos con un bloque llamado piedra angular. Debe quedar justo para que los muros no se desplacen. Ahora hay que hacerle unos agujeros de ventilación. Y, cubriendo las fisuras con nieve, conservará el calor. ¿Sí? Ya está. Jorge empezó su segundo iglú del día con ayuda del hombre del gorro amarillo. Pero esta vez lo hizo más ancho, más alto y metió algunos muebles. ¡Guau! ¡Qué buena ventana! ¿Seguro que quieres pasar aquí la noche? Está bien,
Es hora de hacer el chocolate. ¡Ojé! ¡Wow! Aunque puede que haga frío en la noche. Entre más grande, más frío es. Eso no le preocupaba. Se metería a la cama con su abrigo. 9:03 de la noche. Barómetro bajando. Temperatura estable. ¡Buenas noches, Jorge! ¿Estás caliente? Recuérdalo, si te da frío, puedes entrar a la casa. Bien, Jorge. Pórtate como un buen mono. En la mañana, ese buen mono habría pasado la noche en un iglú. Tanto que había deseado pasar la noche en un iglú. Y quizás aún podía. Podía construir su iglú dentro de la casa. Uno más pequeño. Ahí estaba caliente. Tenía que bajarle al termostato para que su iglú no se derritiera. Está helando. Debí haber apagado el calentador. Wow, sí está apagado. Por eso hace tanto frío. Jorge. Jorge, ¿por qué hay un iglú derretido en la estancia? Ajá, sí, tenías frío afuera. Así que, ¿construiste un iglú adentro? Tiene sentido. Para un citadino. Como el explorador guía de la tropa 674, me enorgullece darle a Bill su medalla del campamento de invierno. ¡Qué bien! ¡Wow! Listo. Y ahora, Jorge y yo queremos invitar a todos a un pequeño festejo. ¡Qué bonito! El iglú de Jorge era muy frío para dormir, pero adecuado para una fiesta. Oye, Jorge, ¿tendrás un hielo para mi ponche? ¡Guau! ¡Gracias! Y ese fue el principio del Club Social del Iglú del Mono. Abierto los fines de semana hasta que se derritió en la primavera.